Y ahora sí ya estamos con ustedes aquí en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Y el día de hoy, bueno, tenemos como cada 15 días, pues la visita de escuelas secundarias técnicas, pero particulares. En este programa de Esto es Particular. Y hoy tengo el privilegio de estar con los chicos del Colegio Rafael Dondé, el cual me da mucho gusto que estén el día de hoy conmigo. Y me voy a permitir presentarlos en este momento. Por aquí tenemos a nuestro amigo Javier. Yo soy Javier. Por aquí tenemos a... Hola, yo soy Mariana. Hola, yo soy Alondra González. Y de mi derecha tenemos a... Hola, yo soy Arlet. Hola, yo soy Moisés. Hola, yo soy Ana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, bueno, para algunos de las personas que creen y bueno, acerca de estos fenómenos que les llaman ovnis o extraterrestres, de otra forma como los pueden llamar, seres de otro mundo. Y bueno, vamos a platicar con los chicos del Colegio Rafael donde, pues, si existen o no existen los extraterrestres. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Existen o no existen los extraterrestres? Bueno, pues yo creo que la vida extraterrestre sí hay probabilidades de que pueda existir, pero yo no creo que exista la vida inteligente, porque como sabemos hay muchas estrellas en el universo en donde están girando planetas alrededor de ellas, y estos planetas algún día podrían llegar a reunir las condiciones adecuadas para que puedan ser habitables o se desarrolle la vida. De acuerdo a los... pues a las investigaciones que se han realizado y a la lucha constante que se tiene con respecto a buscar a otros seres de otro mundo, pues lamentablemente se ha descubierto que no, hasta el momento no existen las condiciones adecuadas. Pero sin embargo, hay personas que sí aseguran que existen, que de hecho, bueno, desde hace muchísimos años, desde que el hombre existiera, ellos se plantaron aquí en la Tierra. ¿Ustedes creen eso? A ver, Moisés. En sí, yo sí creo que haya habido vida, ya que ha habido muchas, ¿cómo decirlo?, muchas teorías, o han habido muchos muchas hipótesis y cosas aparte que han dejado antecedentes que podrían estar especificando de que puede haber vida o hubo vida hace generaciones que estuvo habitando o coexistiendo con nosotros mismos. Ajá, y bueno, según los investigadores, los expertos, para que llegara a haber vida en otros lugares, ¿cuáles son las condiciones que se requieren? Pues llegamos a la conclusión de que si hubiera vida en otro planeta, se adaptarían a esas propias condiciones, a la atmósfera que tengan ahí mismo, y pues podría tener la vida en sentido a sus propias características, no necesitan ser como nosotros. Aparte de que la vida, se cree que nuestro planeta inició a base del carbono y del nitrógeno. Para mí sería muy lógico pensar que en algún otro planeta pudiera haber este tipo de condiciones. Ok, chicos, hay diferentes formas como los llaman. Uno, bueno, puede ser los... pues los reptilianos, lo que les llaman, ustedes ya los conocen, los Anunnaki, bueno, y las diferentes sectas que se forman, entre ellas pues los Illuminati. Pero bueno, hay teorías o investigaciones, no sé si nombrarlo de esta forma, pero bueno, nos dicen los libros de que este tipo de personajes, este tipo de seres que existieron hace muchos años, bueno, todavía siguen existiendo hoy en día, y que gracias a ellos, hoy la tecnología que tenemos, a partir del año de 1947, si no me equivoco, cuando ustedes ya, me imagino que han escuchado hablar acerca de que cayó el primer ovni de Roswell. Entonces, a raíz de eso, bueno, se empezaron a dar diferentes cambios en el mundo. Y esto es pues con respecto a la tecnología. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? ¿Los extraterrestres nos ayudaron a que el ser humano pueda desarrollar una tecnología para hacer lo que ahorita realizamos? Pues,
Se han encontrado en escritos de culturas que fueron ayudados de cierta forma por ser extraños que se piensa que son alienígenas. Se han encontrado en escritos egipcios que se notan como dibujos que parecen ovnis, y en algunas otras culturas se habla de esferas de fuego que vuelan. Y con los avances que tuvieron algunas culturas, yo pienso que pudo haber tenido algún roce con los alienígenas o con extraterrestres. Entonces, ¿piensas que sí hubo algún encuentro? Yo sí creo, porque sí hay escritos, hay muchas cosas. Por ejemplo, se cree que algunos, la cultura griega, que algunos se bajaban los dioses y tenían contacto con los humanos, de hecho podían llegar hasta tener hijos, lo que conocemos como semidioses, pero muchos piensan que estos dioses eran alienígenas extraterrestres que se interactuaban con nosotros y llegaba una cruz entre nosotros y los alienígenas. Incluso también hasta los hallazgos arqueológicos que se han descubierto en el mundo, bueno, las figuras que encuentran, los dibujos que encuentran en las paredes, en las cuevas, en las pirámides, bueno, manejan hombres con diferente rostro. Hay una placa que es en el Museo de Bélgica, donde supuestamente el dios al que le rinden tributo, si lo pusieran en una posición de pie, entonces él alcanzaría a medir alrededor de 4 metros. Entonces también lo relacionan mucho pues con todo lo que es las diferentes culturas en el mundo. No nos vamos tan lejos, aquí en México pues lo que es Chichen Itza, uh-huh. Bueno, lo que es la serpiente emplumada, también lo relacionan con los reptilianos. ¿Ustedes qué piensan, Moisés? Como también lo relacionan es tomando en cuenta la civilización maya, la que más influyó en esto, ya que está representado en una de las pirámides, se encontró al astronauta de Palenque. Se ve en una posición como si estuviera montando un cohete que va a surcar hacia los cielos. Representativo que dicen que es la ida hacia el cielo o la caída al infierno. Ok, y bueno, ¿por qué nos negamos o nos llegamos a pensar de que no puede haber vida en otro lugar? ¿Somos los únicos? Pues se trata de tener un poco la mente abierta, ¿no? De que cada quien piense y crea según lo que le inculcan. Y pues no hay que ser tan cerrados, no tenemos por qué ser los únicos. O sea, yo no defiendo la vida inteligente, pero sí sé que hay vida en otro planeta. ¿Ustedes han tenido algún tipo de experiencia de ese estilo, o han escuchado alguna historia donde digan es que por mi casa hay un lugar baldío donde se ven unas luces y de repente salen varios objetos y que no nos podemos explicar? Javier, no he tenido alguna experiencia así, pero por eso que dicen de objetos que brillan en el cielo, se ha visto que hay teorías que en la atmósfera de nuestro planeta hay cristales de agua, y estos cristales de agua, cuando se ponen paralelos a la superficie terrestre, rebotan la luz solar que rebota de nuestra superficie, regresándolo a nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos al cielo, vemos el reflejo de esos cristales. En un avión se ven como que son rápidos, como que esas luces se mueven rápido, porque estamos más cerca de los cristales, pero desde la Tierra vemos como si estuvieran muy estáticos, y por eso llegamos a pensar que los ovnis tienen mucho contacto, mucha precisión en su vuelo. Alondra, ¿nos quieres decir algo? Sí, yo creo que hablar de visitas de extraterrestres es algo complicado, porque la cantidad de energía y de tiempo que se tendría que tener para que nos estén visitando es muchísima, entonces no es como muy lógico que nos estén visitando nada más y se vayan así de repente, porque repito que las distancias que tendrían que recorrer son enormes, son años luz. Así es. Y bueno, dentro de este tipo de creencias,
que bueno, el hombre se va formando, tal vez dando explicación a diferentes fenómenos que desconocen, ¿no? Y ahí entran pues tres áreas importantes, y bueno, una de ellas destaca más por el tipo que es. Estamos hablando de la ciencia, de la magia, y también nos tenían por ahí acerca de la religión, donde, bueno, el ser humano está justificando de cierta forma algún hecho. Y bueno, nos retomamos un poquito más a la ciencia porque lleva un proceso muy diferente, donde, bueno, donde es más fácil comprobarlo, ¿no? Físicamente, no en base a las creencias. Bueno, y ustedes qué piensan acerca de estas personas que creen que existen o no existen los extraterrestres. Pues en mi opinión también creo que tiene mucho que ver con las producciones de cine americanas que nos están vendiendo pues la imagen de hombres que son más inteligentes que nosotros y vienen pero a hacernos daño. Entonces pues la verdad a la gente le gusta eso y cada quien se hace sus propias creencias y hasta incluso les tienen miedo. Pero se trata de abrir tu mente y pensar en que tal vez su inteligencia es diferente a la de nosotros. O sea, no solamente nos referimos a un tipo de inteligencia. Es como que nosotros creemos que tal vez un perro no es inteligente, pero los perros entre sí pueden tener su propia inteligencia y pensar que nosotros no somos inteligentes. Entonces hay que abrir más nuestra mente. Exacto, como dice mi compañera, a veces hay que abrir más nuestra mente y pensar que también no podemos ser los únicos en este gran universo, porque seríamos como un desperdicio cósmico. Pero otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que a veces tal vez la vida extraterrestre que nosotros pensemos no reúne las características necesarias para que nosotros creamos que está vivo. Como por ejemplo los corales, antes no se pensaba que estaban vivos, pero pues ya después se hicieron investigaciones y ya ahora sabemos que incluso con tocarlos pueden morir rápidamente. Entonces esas son otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Sí, y es que son muchos los factores que encierran para que uno dé certeza de que sea una persona, un ser vivo. En el planeta existen muchos diversidad de seres vivos, desde células, desde parásitos y bueno, bacterias, todo lo que se fue conformado para crear lo que es el ser humano. Pero nosotros pensamos que vamos a encontrar el extraterrestre y va a ser a nuestra semejanza, ¿no? O como dice, que nos los han pintado de acuerdo a lo que son las películas de ficción que manejan. Entonces, nosotros pensamos que a lo mejor puede ser eso, pero simplemente también puede crearse una bacteria en el espacio. Y eso ya es un ser vivo que probablemente reúna las condiciones para que pueda pueda tener una dependencia, ¿no? No sea dependiente de otras cosas. Pero a ver, chicos, ¿qué más nos pueden decir? Vámonos un poquito más a lo que son las experiencias. ¿Ustedes creen? ¿Tú crees en los extraterrestres? Bueno, yo no creo en los extraterrestres porque no hay la suficiente evidencia como para que los... No, bueno, no hay mucha evidencia para que nosotros nos demos cuenta de que si existen o no. Moisés. Yo en sí pienso que sería muy egoísta pensar que somos el único ser inteligente en todo el universo, ya que en cada estrella hay un sistema, digámoslo así, hay planetas girando alrededor de ella. Tomando en cuenta que la estrella más cercana sería, creo que sería Centauri, una de las estrellas más cercanas al planeta Tierra, pero está a años luz. Bueno, yo creo que sí puede haber vida, pero como usted comentaba, puede ser microorganismos, lo que ya se ha comprobado en un meteorito que cayó, que hay vida, pero no, aún no es inteligente. Y bueno, con respecto a la tecnología, muchos afirman que se dieron a partir de lo que les había comentado sobre la caída de este extraterrestre, o el encuentro de este ovni, el de Roswell, y que a partir de eso la tecnología se empezó a disparar, que cómo es posible que años atrás pues no haya ningún avance
tecnológico, y de repente pues ya tenemos los indicios de las primeras computadoras, al microchip, el uso de las microondas. ¿Ustedes qué piensan? ¿La tecnología no las donaron o no las cedieron los extraterrestres? A ver, Javier. Yo no pienso eso. Yo pienso que como dije antes, yo sí pienso que hubo o hay relación entre extraterrestres y nosotros, pero yo pienso que en esta época ya no mucho. Pienso que antes, por ejemplo, ahora que hablamos de la tecnología, nosotros hemos utilizado mucho la tecnología para hacer investigaciones. Y el lugar que hemos investigado mucho ha sido Marte, ¿no? Y en Marte hemos encontrado agua congelada, ¿no? Y aparte, grandes grietas que puede haber sido que ahí corría agua. Estas grietas pueden haber sido creadas por agua. Entonces, si hay agua, puede que hubiera vida. Entonces, yo pienso que todo llevaba un ciclo, ¿no? En ese momento, los marcianos extraterrestres de Marte tenían su tiempo de vida y llegó la consumación de este, y por eso ya no hay relación entre nosotros y ellos. Adelante. Sí, como dice mi compañero, esto se trata de ciclos. Por ejemplo, nosotros, la Tierra también ha tenido sus ciclos. Por ejemplo, primero pues fueron los organismos unicelulares y terminó el ciclo de este, y luego siguió el de los dinosaurios. Y luego también cayó el meteorito y terminó su ciclo de ellos. Y ahora estamos nosotros en el ciclo de los humanos, pero también puede terminar la Tierra con este ciclo que nosotros conocemos. Entonces todo tiene un inicio y un fin. Uh-huh. Y bueno, y el fin de nosotros, bueno, quién sabe cuándo se dé. Esperemos que todavía falte mucho para que llegue a ese. Pero sí es muy, muy interesante lo que comentan ustedes. ¿Por qué? Porque se han encontrado diversas... pues pruebas, a lo mejor, donde nos marcan las diferentes etapas de la era de la evolución de la Tierra. Entonces, pues las condiciones también van cambiando. Y bueno, el ser vivo, pues se va adaptando a ellas. Eso es lo que se menciona según las teorías. Pero bueno, ¿cómo se dio el origen entonces de la vida? En sí hay dos teorías, las más utilizadas de todas, que fue creada la vida y todo el universo a cambio del Big Bang, uh-huh, que fue una explosión masiva que fue creando o dando lugar a varios lugares, muchas cosas en pocas palabras. O la segunda, que sería de la forma de la religión, que sería que Dios en 7 días logró crear todo el universo. Uh-huh. Adelante. También está la hipótesis endógena que ya había mencionado mi compañero, que plantea que en la superficie de la Tierra se crearon las primeras moléculas orgánicas útiles para la vida, que estaban formadas de compuestos simples de nitrógeno y carbono, y estos eventualmente fueron evolucionando hasta dar origen a los primeros organismos unicelulares que estarían habitando en los mares primitivos de la Tierra. Eso es muy interesante porque pues vamos teniendo una referencia de cómo ha sido el transcurso de este planeta desde sus inicios, ¿no? Desde la creación. Y bueno, hay diferentes interpretaciones, la científica, lo que es la religiosa, que nos va dando pues esa cierta pues seguridad de que las cosas se hicieron de alguna forma, ¿no? Siempre el ser humano está pensando en darle explicación a las cosas, y una de ellas pues es pues la religiosa, que es lo que se ha tomado en un principio, y bueno, ya se va a la parte científica, donde todavía nos faltan muchas cosas por descubrir. ¿Qué más, chicos, nos tienen ustedes acerca de si hay vida o no hay vida extraterrestre? Moisés. Bueno, es que en sí no sabemos si hay vida extraterrestre, porque han habido diversos montajes que ha hecho, bueno, la gente común como nosotros, como el caso Roswell, que era una autopsia acerca de un extraterrestre encontrado, pero la misma persona que lo dio a conocer dijo que todavía ha sido un montaje hecho por él, y nunca
dijo que nunca había sido real y que fue ayudado por otras personas. Yo, en cuestión de teorías que si existe o no existe, yo creo que sería muy egocentrista pensar que somos los únicos en todo el universo, pensando que el universo es infinito. Yo pienso que hay infinidad, como dijo Moisés, de estrellas, y que en cada estrella hay un sistema solar y planetas girando alrededor. Llegué a investigar y vi que lo comparábamos con un juego de cartas. En un juego de cartas, con la repartición de cartas, si te lo juegas muchas, muchas veces, puede llegar alguna vez que te toque el mismo juego de cartas con las mismas cartas. Entonces yo pienso que si el universo es infinito, hay infinidad de repartición en cuestión de elementos, eventos, reacciones. Entonces yo pienso que puede llegar a haber vida igual que nosotros, incluso nosotros mismos, porque se repiten esas condiciones que nos dieron a nosotros. Bueno, yo comparto la idea de Javier, aparte porque se han descubierto, por decir, cómo los seres humanos ancestrales pudieron hacer las pirámides en puntos energéticos muy grandes y aparte abajo de las constelaciones, y eso sería como que muy preciso como para nosotros. Yo lo que sí creo es que ahorita actualmente no hay vida extraterrestre, pero tal vez en el pasado sí pudo haber ocurrido que hubiera vida extraterrestre, como se han encontrado el agua en Marte y todo esto, que conduce a que pensemos que probablemente sí hubo vida, y en un futuro tal vez también pueda haber, pero hay que ser conscientes que para que se creen moléculas orgánicas que den origen a la vida, aunque sean unicelulares, tienen que, 100 millones de años es muy poquito tiempo, entonces imagínense, para que sea vida más inteligente tendría que pasar muchísimo tiempo. Alondra, ¿tú qué piensas a manera de conclusión? Pues que hay que abrir nuestra mente, y si hablamos de vida, vida sí hay, pero inteligente, pues depende de lo que cada quien quiera creer. Dices, ni nosotros. No, pues, y aparte hay diferentes tipos de inteligencia, entonces no se trata solo de lo que nosotros conocemos, siempre va a haber más. Bueno, así es, esta es la postura, y este es el pequeño mesa redonda que se realiza con chicos de escuelas particulares, y bueno, pues son temas que realmente son muy, muy sencillos para que podamos debatirlos y podamos platicarlos aquí en el programa de GSTV. En este caso, bueno, pues existen o no existen los extraterrestres, bueno, ya es cuestión de ti como, sí, como persona, como tus diferentes creencias que tengas o tus conocimientos, y bueno, esta es una opinión de 7 personas que están frente a una cámara y bueno, están dando su punto de vista. Me da mucho gusto, chicos, que el día de hoy nos hayan acompañado aquí en DGSTV, y bueno, los invitamos para que sigan visitándonos y realizando este tipo de programas aquí con nosotros. Pero antes de retirarnos, de irnos, bueno, pues me gustaría que ustedes mandaran saludos a todos los que nos están viendo a través de la televisión. Javier. Yo quiero mandar un saludo a mi maestra, Cristina, que nos apoyó a realizar esta mesa y nos ayudó a investigarnos del tema. Por aquí. También quisiera mandar un saludo a nuestra directora, Sor Cecilia, que también nos apoyó en todo esto, y también a mis compañeros de la escuela Rafael Donde. Yo quisiera mandar un saludo para el profesor Luis González, nuestro profesor de química, que nos apoyó muchísimo en el tema y nos dio a entender que algunas ideas que teníamos eran erróneas. Bueno, yo igual, de igual manera, quisiera mandar un saludo a la directora y profesores que nos apoyaron en este proyecto para sacarlo adelante. Yo quería mandar un saludo a los profesores, a todas las personas que nos dieron su apoyo para realizar esto, hasta para poder adquirir el valor de poder pararnos frente a la cámara y poderlo decir, ya que somos muy nerviosos antes de presentarlo. Bueno, yo quiero mandar un saludo en especial a mi maestra de cívica y a todos los que me apoyaron en esto, y a mis compañeros del 3B. Y
Y es que esto es lo importante, como lo ha comentado Moisés, estos son los tipos de ejercicios que realizamos aquí en secundarias técnicas, donde les vamos dando las bases a los chicos, pues para que empiecen ellos a desenvolverse de forma académica. Más adelante ellos, por el camino que los lleve la vida, bueno, van a tener que enfrentarse a este tipo de... pues de actividades, ¿no? A lo mejor frente a una cámara, detrás de un micrófono o frente a un innumerable grupo de personas. Y bueno, estas son las oportunidades que tienen los chicos para ir conociendo, ajá, e irse fogueando poco a poco en su vida académica. Muchas gracias, chicos. Yo también quiero mandar saludos a todas las escuelas secundarias técnicas del Distrito Federal, incluyendo las técnicas, a las secundarias particulares, de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas. Reciba un cordial saludo, en especial el día de hoy la escuela particular Rafael Dondé, técnica, y de parte de toda la producción de DGES Media. Y bueno, muchas gracias a mis compañeros que el día de hoy nos apoyaron para que saliera este programa. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en otra emisión de Esto es Particular. Hasta la próxima. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.